Konnichiwa, aquí Dos Nitaku presentando un unboxing. Hoy os tenemos una figura de Tashigi, de Figuarts Zero. Es una figura que salió en versión Punk Hazard, de Nuevo Mundo, y viene con el puro, el palo de Smoker y otros accesorios. Esta figura salió en agosto del 2013, hace apenas 2 meses, y salió con la figura de Smoker. Viene con muchos accesorios que veremos ahora a continuación. Y bueno, está en la caja. Y voy a ver si os lo enseño un poco más de cerca. Aquí estamos de nuevo con la figura y todos los accesorios. Esta pieza es la que sirve para que la figura se sostenga sin la base, porque sola no se sostiene. Esta es la cabeza que viene de Tashigi, la que más se parece a Tashigi en su forma natural. Y bueno, aparte del palo de Smoker, viene con una espada de Tashigi desenvainada, que es esta. Y con la espada envainada, que es esta otra. Bueno, voy a ver si le doy la vuelta poco a poco para que veáis todos los puntos de vista. La posición está bastante guay, por así decirlo. Con el brazo en jarra, el arma apoyada en el hombro. Voy a ver si lo cambio. Bueno, la cabeza de Tashigi y una de sus espadas. Bueno, es la misma espada. Voy a poner la espada envainada primero. Ahí está. Y otra vueltecita. Viene con su aspecto del Nuevo Mundo. En mi opinión está muy bien pintada. Mira los caracteres del abrigo. Incluso la pintura de la camisa y el cuerpo. No se ve casi la diferencia. Ahora por último vamos a poner la espada desenvainada. Y ahí la vuelta final. Pues cuando se ve de perfil se ve que pues que está muy bien hecho, que la parte de atrás, que es la que menos se ve, pues también se la han trabajado. A lo mejor las mangas del abrigo son lo que un poco menos está currado, porque no hay agujero, pero si no estaría bastante bien. Aquí la tenéis un poco más de cerca, para que veáis más detalles aún. Pues ahí en los guantes no está del todo bien pintado, pero bueno, no se puede ser tan tiquismiquis, el precio de Figuarts Zero está bastante bien. Y para mí calidad-precio está bastante bien las Figuarts Zero. La empuñadera de la espada y de las otras armas están bastante bien. Estas no son lisas, tienen sus marcas. Aquí tenemos la espada desenvainada, como podéis ver. Y las gafas son como cristales, el efecto está muy bien hecho. El abrigo también. Y bueno, ¿qué ha pasado? Pues que lo he cambiado y acabo de poner la espada envainada. Como podéis ver, la pongo de perfil para que veáis otro punto de vista. Esto es lo que decía antes, que esa parte de atrás está también muy trabajada. Las flores de la camisa, los guantes. Y cómo brillan sus zapatos, están bastante bien. Esos michelines. Y ahora por último, la posición que más me gusta, que es con la cabeza del puro de Smoker y el palo de Smoker. Ahora os voy a enseñar la parte de atrás. Tranquilos, que luego enseñaré de adelante otra vez. ¿Ves? La suela tiene otro color, está bastante bien. Lo que decía de las mangas, es que no hay hueco. Pero bueno, no se nota si no te fijas mucho, la verdad. Y aquí la tenemos por delante. Con ese puro de Smoker. Esta figura está bastante bien. Es un aspecto así como provocador, pero luego súper serio por tener el puro de Smoker. Ahora a continuación veréis otra vez lo que os decía del efecto de las gafas, que brillan. Y nada, eso ha sido todo, espero que os haya gustado, y hasta la próxima. Y no os olvidéis de darle a like si os ha gustado y comentar. Hasta luego, matane.